ha hecho efectiva la materialización de 7 inmuebles, estos reunidos en 7 matrículas registrales, de los que destaca la materialización del Estadio Correcaminos, siendo el afectado la constructora Benítez y otros inmuebles más, donde los afectados son el señor Cristóbal Benítez, quien fungió como alcalde de San Francisco Gotera y actualmente tiene una condena de 13 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, los afectados son el señor Francisco Benítez y Juan Carlos Benítez. También estas personas vinculadas tanto a los delitos de tráfico de drogas como a los delitos de lavado de dinero.